Uy, qué bien aquí, ¿eh? Uy, uy, uy. Aquí hay protección de sonido. Aquí se puede cantar. Venga, anímate, va, María. Venga. Yo vi la Virgen en el pilar. La vi durmiendo al mañico. Y yo con baturros y tambores. Si confías, abandona lo que no tenga valor. La vida es todo infancia, el contacto con la tierra, sembrar los alimentos, pues todo lo que hacen los abuelos, creo que es lo más esencial. Solos tú y yo. La música es parte fundamental del ser humano. Te hace pensar, ¿no? Y dices, ah, es que mi realidad no es la única. Para mí es terapéutico hacer canciones. Si uno piensa los grandes momentos que ha tenido en la vida, siempre ha habido una canción detrás. Perfecto. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Esto es lo que sienten los pájaros. Estoy feliz porque al final, claro, estoy cantando con mis ídolos. Tenías muchas ganas de tenerte aquí para escucharte cantar, pero también para que conocieses Aragón. Yo sé que ya conoces parte. El Prado Verde al que me refiero en la Puerta Violeta es un rinconcito del Pirineo Aragonés donde yo fui muy feliz. Es que me he quedado como las liebres cuando me dan las largas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué emocionante! Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vaya regalo, pero qué privilegio es este, ¿no? Pero esto debería hacerlo todo el mundo. ¡Esto es impresionante!